Esta mañana se registró un choque entre dos vehículos en San Cosme y Serapio Rendón, en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con las autoridades, uno de los conductores iba a exceso de velocidad cuando se encontró con el otro auto y se impactó con él. Te recomendamos la historia de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en Puebla. El automovilista de aproximadamente 20 años de edad quiso darse a la fuga, pero elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lograron detenerlo, por lo que ya fue trasladado al Ministerio Público. Ambos automovilistas fueron atendidos por los cuerpos de emergencia.